Perdón, aquí estaba yo hablando solo. Buenas tardes, muchachos. Vamos a continuar el día de hoy con la parte de validación de datos. Espero que hayan tenido una mañana bastante tranquila porque sé que los viernes regularmente se pone bien pesado en cada una de las oficinas donde se elabora. Ok, continuamos con el tema validación de datos. El día de ayer habíamos visto parte de lo que necesitamos observar con validación de datos. Habíamos dicho de que la validación de datos nos va a permitir evitar ciertos errores que se cometen a la hora de ingresar información. La mayoría de esos errores son involuntarios, la mayoría de esos errores son... Bueno, señorita María Guadalupe, entonces la mayoría de esos errores casi siempre son involuntarios. Un error de dedo, una palabra mal completada, por así decirlo, porque nunca nos ponemos de acuerdo en qué colocar, qué escribir a la hora de un cobro parcial, le coloco parcial, parcialmente. Entonces, toda esa información, cuando yo la quiero unificar, cuando quiero hacer un filtro, como no está bien detallada, entonces, eso hace que mi trabajo se complique un poco más. Habíamos visto que si trabajamos la validación de datos, si bien es cierto que tengo que dar mensajes de advertencia al ingresar la información o cuando me equivoque ingresando la información, pero es una manera más sencilla. Al inicio sí cuesta más trabajo porque a uno le toca hacer eso, pero llega un momento en que toda la demás gente se acostumbra a trabajar de la misma manera que nosotros, a reconocer la manera en que cada uno de ustedes va a estar trabajando con las listas desplegables, por decir algo. Y eso nos va ayudando a salir adelante con el día a día. Ayer habíamos visto que para trabajar con datos, con la validación de datos, elijo la pestaña Datos, la ficha Datos, y me vengo específicamente a este menú donde dice Validación de Datos. En esta validación de datos, elijo validación de datos y dependiendo de lo que yo quiera, así va a ser esta parte que estoy mostrando en este momento, que es con la que yo voy a trabajar. Excel, por defecto, trae cualquier valor, es decir, que yo puedo colocar en cualquiera de las teclas una letra, mayúscula, minúscula, un número con o sin decimales, una fecha, y me lo va a aceptar. ¿Por qué? Porque no la he trabajado. No la he configurado. Entonces, al no configurarla, Excel me va a tratar de elegir, o mejor dicho, me va a aceptar en cualquiera de las celdas un texto. Ahora, me dan este ejercicio. Y acá, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta antes que empecemos a trabajar, muchachos. Ok, veo que no hay ninguna pregunta. Entonces, ayer les decía que nosotros casi siempre vamos a trabajar con listas desplegables. Esas listas desplegables, a mí me gusta más que toda la información esté a la mano, pero también puedo trabajar con listas desplegables donde la información esté en otra área de la página, así escondida para que nadie me la vea, para que nadie sepa de dónde tomo la información, o la puedo traer de otra hoja. En este caso, vamos a trabajar con esta información que está acá, todo esto. Y me están pidiendo que esta información esté acá en país. ¿Ya? Entonces, y la venta perdón, vendedor tiene que estar acá. La fecha hay que colocarle una fecha y la venta hay que colocársela a nosotros. Entonces, la parte de país no la voy a usar. Así que vamos a tratar de hacer una lista desplegable tomando en consideración esta información. No sé si quieren que lo hagamos entre todos o lo hacen ustedes solos. ¿Cómo quieren trabajar? Entre todos. Entre todos. Ok, señorita Doris, vamos a tomar la palabra. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es elegir toda esta información.
me vengo para acá. Aquí está. Ahora que ya la elegí, me vengo a decir datos. Perdón. Creo que hasta acá va a llegar. Entonces le digo datos, validación de datos, validación de datos. Y acá le voy a decir que necesito una lista. Cuando me pide el origen, ayer estábamos viendo que si hago clic acá, esto disminuye. O lo puedo hacer directamente aquí. Si usted considera de que no hay ningún tipo de problema en hacer clic sostenido desde donde empieza, no haga clic acá. O sea, cuando digo no haga clic acá, es en este para que se le haga pequeño. Porque automáticamente usted ya sabe dónde está la información y se la va a colocar automáticamente. Y él siempre va a colocar el dólar donde inicia junto con el dólar donde termina. Y le digo aceptar. En lo que yo le diga aceptar, por eso marqué todo esto, porque ella me va a ir mostrando hasta dónde yo haya seleccionado, hasta ahí me va a ir mostrando todos los vendedores. Llego hasta la 29. Una de las ventajas, y lo veíamos ayer, de trabajar con listas, es que nadie se va a equivocar con este nombre de John Klinger, o de Jerónimo Méndez, o de Sandra Suárez, o de Andrés Pérez. En teoría, toda esta información debe de estar bien escrita, porque si hay algún error, acá yo solo voy a ir eligiendo y voy a ir pasando el mismo error. Vamos, esa es la ventaja de las listas. La fecha, me están diciendo que las fechas deben de ir desde enero 21 del 2008 hasta febrero 19 del 2008. Vamos a volver a marcar esto. Lo vamos a llevar hasta acá, hasta Andrea. Nos venimos de nuevo a datos, validación de datos. Acá voy a elegir fecha, pero me están diciendo que la fecha debe de iniciar en enero 21. Escribo 21 de enero del 2008. Y dice que debe llegar hasta el 19 de febrero del 2008. Acá está. Y le digo aceptar. Si se da cuenta, acá puedo escribir el 22 del 1 del 2008. 23 del 1 del 2008. Vamos a saltarnos al 19 de febrero del 2008. Pero si le escribo 20 del febrero del 2008, me da ese mensaje de error. Habíamos dicho de que los mensajes de error también los debo de configurar, porque si es una persona que por primera vez está trabajando una lista desplegable, que no sabe qué es lo que debe de escribir, o en qué formato debe de escribirlo, me va a dar este tipo de error. Que conste, este tipo de error, lo único que me dice es que este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definida para esta celda. Si la persona no entiende esto, y regularmente nadie lo entiende, lo único que le va a decir es cancelar y se le va a borrar. Va a intentar escribir de nuevo y le va a dar el mismo mensaje de error. Por eso es de que acá dice agregar mensajes de error. Vuelvo y repito. La mayoría de nosotros cuando está creando o está trabajando con listas desplegables, como son hojas que nosotros vamos a trabajar en el día a día y lo estamos haciendo por comodidad nuestra, entonces no le colocamos mensajes de error, porque al final de cuentas yo soy quien la usa. Pero si usted comparte esta información, si usted comparte esta hoja con otra persona, con todo su departamento, la persona que por primera vez ve una lista desplegable, quizás por deducción lo va a saber trabajar. Pero cuando dé los mensajes de error, a mí nadie me garantiza.
que esta persona entienda el error que cometió, yo sé que fue sin querer, y no va a saber qué hacer más que solo estar presionando escape, escape, escape. Entonces, tenemos que tomar en consideración configurar los errores, configurar las celdas para el ingreso de la información acorde a lo que yo necesito. ¿Ok? Si no hay dudas, si no hay preguntas, traten de hacer lo que dice venta en, estado, en dólar estadounidense, por favor. Cualquier cosa, estoy aquí. O si tienen alguna duda, alguna pregunta, por favor, me la hacen saber y con gusto les ayudo. Traten de hacer la parte de ventas en dólares estadounidenses, por favor, muchachos. Y me avisan cuando termine. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta, muchachos? ¿O todo quedó claro? ¿Alguien que me diga cómo se hizo esta parte? ¿Alguien que me diga cómo hacer esta parte, por favor? Uno solo, que hable uno solo, que así cuando hablan todos no se entiende. Perdón, don Javier, hasta ahora voy viendo que estaba pidiendo el material. No hay problema, licenciado. Todo bien. Okay. ¿Por qué no lo pudo hacer? Primero marcamos acá, ¿verdad? Me ayuda.
Lo vamos haciendo juntos, señorita Hidalgo. Señorita Hidalgo, lo vamos haciendo juntos. Ok. Ya le dio, ya presionó la ventana, ya presionó la tecla de Windows y la flecha a la derecha para que lo vayamos haciendo a la par. Ok, primero marco, una vez que he seleccionado, me vengo acá a datos, validación de datos, y acá le voy a elegir que sea número entero. El mínimo, un viaje, lo menos que le puede costar son $100, si lo conseguimos barato. Ah, ok, perdón, señorita María Teresa. Acá busque data. Si no mal recuerdo, aquí debería de ser data. Este debería decir data validation, creo. Acá estoy inventando. Porque data son datos y validation en inglés es validación. Creo que por ahí sería. Ok. Entonces, una vez que usted le dé data acá y se venga acá a validación de datos o data validation, acá debería de ser enable, que es permitir, número entero. Acá debería decir data. Y este entre debería decir between. Creo que sería BETWEN de between. Y aquí min, coloquéle 100, que creo que es lo que vale, lo menos que debería valer un pasaje. Y creo que lo más alto, si no es temporada alta, debería andar por los $1,000. Entonces, cuando usted le da estos valores, usted le dice aceptar, y si yo le digo uno, me da este mensaje. ¿Qué dijimos? De que teníamos que colocar los mensajes. Si yo le escribo 100, ahí lo acepta. 1000, también me lo acepta, pero 1200 no me lo acepta. ¿Ya? Le voy a decir cancelar. Entonces, marquemos, no sé ni hasta dónde llegué, vamos a dejarlo hasta acá. Ok. Fíjense que esto es importante que lo leamos. Algo que siempre nos sucede es que muchas veces yo quiero agrandar la información, alargar las columnas donde quiero la información específicamente, y a mí me han dicho de que solo lo marque y después me venga a validación de datos. Pero si ustedes no leen este mensaje, que casi siempre uno dice sí sin leerlo, si yo le digo sí, automáticamente me va a tomar todo lo que he seleccionado. Pero vea lo que dice aquí. Desea extender la validación de datos a esta celda. Por eso le voy a decir que sí. Pero yo ya leí este mensaje. Le voy a decir que sí y ya me lo alargó. Entonces, pero tengo los mensajes de ingreso. Y el mensaje debería decir, por favor, los valores deben estar entre 100 y 1000. Y aquí, vamos a quitarle, y aquí yo copio esto. Me vengo al mensaje de error y acá vuelvo y repito. Para mí la X llama más la atención para mí. Pero ustedes pueden decir de que va a ser advertencia con este símbolo o puede ser información con este símbolo. O es la Y o es el símbolo de admiración dentro de un triángulo amarillo o es la X sobre un círculo rojo. Ustedes deciden qué es el que ustedes le van a elegir. Pero el mensaje sí debe ser claro, de tal manera que no me vaya a confundir a la persona que lo está leyendo. Eso es lo primordial de colocar los mensajes, que no me confunda a las personas que van a estar leyendo esto, que van a usar la hoja. Entonces, una vez que lo he elegido,
le voy a decir aceptar. Y mire, ahora en cada una de las celdas me va a ir apareciendo. Veamos para esto. Le volvemos a dar acá. Validación de datos. Y aquí debe ser de enero 21. Vamos a colocarle error. Las fechas deben estar entre 21 de enero de 2008 y 19 de febrero de 2008. Lo copiamos, nos venimos aquí al mensaje de entrada y le colocamos aquí ingreso. Y ya como este está bien, solo le digo aceptar. Y aquí está. Ahora, algo que nosotros debemos de ver, y ayer se los les hacía referencia, es de que a mucha gente le va a molestar que en cada celda aparezca esto. Ok, ustedes si quieren lo dejan acá, para que solo me aparezcan los mensajes en esta. Y no va a haber problema, siempre y cuando la persona lo lea. Porque si ustedes se lo colocan solo en una celda, y la persona ni tan siquiera se va a tomar la molestia de leer lo que ustedes están colocando como mensaje de ingreso, entonces mejor déjenselo en cada una de las celdas. Vean que la palabra ingreso acá aparece como título. Este es el título. Y si nos equivocamos, nos aparece una barra, perdón, un mensaje más grande, pero en la parte superior de esa ventana viene la palabra error. Vamos a probarlo. Miren, acá dice error. Acá está la X y acá está el mensaje que escribí. Si quisiéramos cambiarlo a uno de admiración, aquí aparecería el mensaje de admiración, perdón, el dibujo, símbolo de admiración sobre el amarillo, acá diría el mensaje que le hemos colocado, perdón, acá sería el título del mensaje y acá sería el mensaje. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud hasta este momento, muchachos. No hay dudas, no hay preguntas. Señorita Hidalgo, ¿le funcionó? Gracias, señorita. Sí, señorita Hidalgo, debe practicar el inglés, aunque lo recomendaría mejor cambiar el sistema operativo, el Windows, el Office específicamente, para que vaya en español. Esa sería mi recomendación. Ya. Para que, bueno, también habría que ver qué equipo tiene y a ver qué sistema operativo y qué Office. Pero no se preocupe, usted practica el inglés y después nos da clase de inglés. Que así todos aprenden. ¿Les parece? Ok, muchachos. Ok, muchachos. Acá en ejercicio 6 está esto. Acá ya se está poniendo un poquito diferente la situación. Ya se nos está complicando. Porque acá nos están dando una factura. Todo esto que ustedes ven acá, de artículo, todo esto, debe de ser tan difícil como que yo haga clic acá y elija lo que quiero. Y los precios, todos estos, va a ser tan difícil de como que yo haga clic acá y me aparezca cualquiera de los precios. Y el total va a ser multiplicar este por esto. En clientes, si quieren, llenen. Porque la idea era que colocaran una lista de clientes acá y aquí solo hago clic y empiezo a elegir el cliente. Elegir la dirección y elegir el nick. ¿Ok? Traten de hacerlo. 5 minutos, no, 10 minutos para que lo hagan. Yo estoy acá por si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, me la hace llegar, ya sea por el chat de acá del Zoom o por el del celular, que ahorita lo estoy abriendo para ver si alguien me ha escrito.
Ok, muchachos, 10 minutos para que hagan este ejercicio, por favor. Cualquier duda, cualquier pregunta, con confianza. Acá estoy yo para ayudarlos. Tanto de asociar lo que usted elija acá, así me va a calcular el total. No sé si a eso se refiere. No, usted pensaba de que en lo que yo eligiera, por decir algo, USB, que ahí automáticamente me colocara 16. No, no llega tanto. Sí se puede, pero no llega tanto. Y eso, no, tampoco. Fíjese que ya me metió gol. Voy a ver si intento hacer eso una vez, alguna vez, porque hay algo, no lo vamos a ver el día de ahora, que es listas dependientes. Que depende de lo que usted elija en una lista, así va a ser las opciones que usted va a tener en otra lista. Pero por eso sí nunca intentar. Casi siempre son puros artículos, puras personas. De precio sí nunca intentar. Un día de estos que tenga tiempo me voy a poner a jugar con eso y después le cuento. Licenciado. Ajá. Entonces solo el ejercicio solo es copiar los artículos a la factura. Junto con copiar, pegar o hacemos lista. Lista. Todo esto es con lista. Ok. Los precios también. También. Esta es una lista y esta es otra lista. Listo. Gracias. Bueno. Señorita Diana. Podría ser sí y no. En este caso sí, pero fíjese de que puede ser una lista de proveedores, puede ser una lista de empleados, puede ser una lista de un departamento X donde pudiéramos usar los nombres. Por decir algo, Dennis, digamos con el mismo nombre de ayer, Dennis. Para hombre, ¿cómo se escribe? ¿Sin tilde o con tilde? Porque hay personas que dicen que Denise es de mujer y Denis es de hombre. Vamos con Cristian. Si usted me escribe Cristian, usted me va a colocar de manera completamente diferente la palabra, el nombre Cristian, a como yo lo escribo. Y no es que los dos estemos equivocados. O es que los dos tengamos razón, porque razón vamos a tener los dos, pero sería una manera de colocar nombres para estar evitando la duplicidad. Ok, Denis, y si le escribe doble S y una tilde, o le escribe doble S y sin la tilde, o si le escribe Denise, ¿me entiendes? Entonces, cuando son diferentes, cuando son nombres meros raros, yo recomiendo las listas desplegables, cuando son algo raro. Algo que le iba a decir, señorita Nancy, eso de que le aparezcan los valores dependería de qué tan grande es y podría hacerse con un sí condicional, pero sería un sí condicional sumamente largo, dependiendo de cuántos valores. Y eso, el sí condicional, sí no lo vamos a ver a este nivel. Pero en este curso no vamos a ver si condiciona. Esa sería una manera de hacer. Y la otra, pero tendría que probarlo, sería por listas dependientes. Pero aún así, en la lista dependiente, no creo que lo pueda relacionar directamente con el artículo, con el precio. Bueno, 10 minutos para este ejercicio, muchachos. Sacan el subtotal, el IVA y el total a pagar. Licenciado. Mande. El total lo sacamos ahí mediante una fórmula, ¿vea? Sí, que se queda toda la suma. Ok.
A la orden, señorita Nancy, estamos para ayudarnos. En todo lo que les puede ayudar, con gusto, ya saben. ¿Cómo un cambio de rol, señorita María Teresa? Digamos, yo le había puesto cambiar el valor. Entonces, pero yo lo quería poner que no, el valor, me di cuenta que estaba erróneo y ponerle otro valor. Para ver si lo entiendo, si lo quiere hacer por proveedor, usted escribe la lista de proveedores, ¿verdad? Sí. Perdón, que me interrumpieron en ese momento. Ok, supóngase por un momento, vamos a hacer una lista de proveedores así rapidito. La Curazao. No sé si todavía existe Muebles Molina. Y Torogós, ¿verdad? Por decir algo. Entonces, esta lista yo la quiero acá. Le digo acá, me vengo datos, validación de datos, le digo lista, el origen, que va a ser estos tres, y le digo aceptar. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Vamos bien hasta ahí? Hasta ahí estamos bien. Ok, pero usted me dice que no es Muebles Molina, sino que lo que es Torogós. Vengo y lo cambio. Sí, exacto. Sí, usted puede elegir acá el que usted quiera. No habría ningún tipo de problema. Esa es una de las ventajas. No, no. A lo que me refiero es a cuando lo quiero, digamos, cuando yo lo creé y no eran esos, sino me voy otra vez a la data y lo modifico. ¿Cómo? Vaya, usted quiere ya no solamente son estos tres, usted quiere transporte el mejor, por así decirlo. Ajá. Así. Bueno, cuando usted se venga acá a la lista, en lugar de que sea el 11, se viene al 12 y ya me va a ir agregando. Ok. Así. Ajá, sí. Sí, es. Gracias, entonces. A la orden. O tal vez se refería quizás que estaba en otra columna. No, me refería a eso, en esa área. Ah, bueno. Ajá, sí. Sí, gracias. Yo no sé si con ustedes vamos a ver tablas. Yo creo que sí.
Si vemos tablas, acuérdenme en ese momentito cómo haríamos esto. Bueno, que en las tablas se los tengo que explicar yo. Porque trabajar con tablas es mucho más fácil, es mucho mejor que trabajar con esto. Más fácil. Sí. Vaya, vamos a hacer esto que nos está pidiendo la señorita Ana Jans, perdón, Nancy Janet. ¿Cómo tomar valores? Está en una segunda hoja. Acá están. Nos pasamos al ejercicio número 8. ¿Terminaron el 6? ¿Terminamos el ejercicio 6? ¿O no lo han terminado? Yo sí lo terminé. Levanten la mano los que lo han terminado. Ok, van 2. Van 3. Levántenme la mano todos los que han terminado. Solo 1. Todos me ponen en el chat que ya lo terminaron y solo la señorita Dori me está colocando acá que ya lo terminó. Ya terminé. Ok, don Rafael también, la señorita María Teresa también. Bueno, ok. Espero que todos lo terminen. Lo vamos a hacer el ejercicio 8. Esto, gracias señorita Lisette, esto yo quiero que lo coloquen acá, ¿verdad? Porque acá dice que ingrese un día. Lo correcto sería acá, la lista, pues como solo es un lado, elegir la lista, hacer clic acá, elegir todo, aquí está. Y acá están los días. Listo. Ahí no hicimos nada del otro mundo, ¿verdad? Pero voy a insertar una hoja, perdón, que acá está. Y acá está mi hoja 1. Voy a colocar de este lado. Estos valores, yo los voy a copiar y los voy a pegar acá. Ahí, pueden estar acá, pueden estar acá, pueden estar en cualquier lado. Entonces, ¿qué voy a hacer? Necesito que esta información, la de la hoja 1, me aparezca aquí. Esto no está. Lo vamos a borrar para que vean que no está. ¿Ok? Entonces, necesito que de este lado, que cuando yo haga clic acá, me muestre toda esta información. ¿Cómo se va a hacer? De la misma manera. Hago clic acá. Me vengo aquí a lista. Le digo validación de datos. Le digo que quiero una lista. En el origen. Hago clic acá en hoja 1. Elijo. Hago clic acá. Y le digo aceptar. Miren. Acá está. Los oigo callados, no me entendieron. O todavía lo están analizando. Sí, sí, bueno, yo sí lo entendí. Se pone en otra hoja la información, en otras palabras. Ajá. Sí. Claro. Ya, pero lo pueden hacer o lo hacemos de nuevo. Hola, ¿lo hacemos de nuevo? Sí, sí, mejor. Ok. Vale. Voy a borrar otra vez aquí. Regularmente, cuando hago listas, puede que la información la tenga aquí, a la par, abajo, o puede que esté en otra hoja. En este caso, vamos a hacer el ejercicio que la información está en otra hoja. Como me dicen que ingrese un día, yo me ubico acá. Me vengo a validación de datos. Acá en la configuración elijo una lista. Hago clic acá. Y cuando esto se pone así de pequeño, yo vengo y me voy a la hoja donde está la información. Vea que acá ejercicio 8 queda así como transparente. Cuando yo venga a la hoja 1,
El cuidado que debo de tener es de elegir solamente la información que yo necesito. Vean acá que dice hoja 1, dólar, dólar G, dólar 1, dólar G, dólar 7, que esto es. ¿Por qué debo de tener cuidado donde hago clic? Porque si empiezo a hacer clic en cualquier área de aquí o de aquí, donde yo haga clic, se va a ubicar acá, se va a agregar. Por eso es que yo debo de tener cuidado. Una vez que ya terminé, hago clic acá, le digo aceptar y me regreso. Miren, acá es. Eso es cuando usted quiere hacer una lista desplegable y la información usted la tiene en otro lado, en otra hoja. No sé si hay alguna duda, alguna pregunta, alguna inquietud. Está bien, licenciado. Y si está en otro libro, se podrá. No lo he intentado. Abramos otro libro. Vamos a agarrarlo desde la sesión 4, que es de otro lado. Vamos a tratar de llevarnos estos 10. Vamos a ver si se puede. Si no se puede, pues morimos en el intento. Vean lo que dice acá. Ejercicio sesión 4, ejercicio 1 y todo esto. La referencia. Sí, la referencia. Es más larga. Dice que no. No se puede, ¿va? No. No se puede. ¿Por qué? No se puede usar ese tipo de referencia en una fórmula de validación de datos. Pero acá nos dice que es una fórmula de validación de datos. Ok. Solo en una hoja se puede. Exacto. Por lo menos ya aprendimos de que no podemos. Ok. Gracias, licenciado. A la orden. A la orden, señorita Nancy, estamos para ayudarnos. Yo siempre les he dicho a ustedes que entre más pregunten, más aprendemos. Porque no les voy a decir, sí, se puede, y a la hora de las horas, ¿por qué no nos lo hizo el licenciado? Acá aclaramos dudas en el momento. Y si no lo sé, pues lo averiguo. Pero de que aprendemos, aprendemos. Antes que se me olvide, voy a dejar de compartir pantalla. Y va a pasar lista. Voy a pasar lista, sí. La señora Ana Miriam Montes de Rivas. Me apagó la cámara y ahí está. Digo, aquí yo estoy, Lick. Gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Cotización. Sí, señorita María Teresa, todo debería de estar en un mismo archivo. Doris Elizabeth Aguilar, que por ahí. Presente. Está. Eric Santiago Echegoyen, veo la foto y ya va a escribir que ahí está. Bueno, no ha escrito, pero ahí lo veo. La señorita Eugenia Margarita Segura de Castillo. Señorita María Eugenia. Perdón, señorita Eugenia Margarita Segura de Castillo. Temprano creo haberla visto. Don Francisco Javier Auceda Peraza. Aquí estoy, licenciado, presente. Y gracias. La señorita Jacqueline Elizabeth Barrientos Araujo. Permítanme, quiero ver, alguien dijo que iba a estar. Ok. La señorita Jacqueline Elizabeth Barrientos Araujo. Ahí está.
Gracias, don José Manuel, que dijo de que iba a estar de oyente. Lesbia Jacqueline Platero Escobar. Ahí la veo. Lizeth Montalvo Aguirre. Presente. Gracias. Don Marcos Alpe Cruz. Ah, gracias, don Rafael. Presente, licenciado. Ok, gracias. La señorita María Guadalupe Cardosa Galdames. Gracias. La señorita María Teresa Hidalgo Godínez. Presente. Gracias. La señorita Maritza de la Paz Guerrero Flores. Presente. Gracias. La señorita Nancy Janet Diana Guzmán. Gracias. El don Rafael Humberto Castaneda. Presente, licenciado. Gracias. Don Reina, perdón, me faltó la señorita Raquel Abigail Ortiz Ramírez. Gracias. Ahora sí, don Reinaldo Alfredo Espinosa Mestizo. Presente, Lic. Y la señorita Rina, que iba a abrir el micrófono. Hola, presente, Lic. Gracias, estamos completos. Ok. Entonces, ya vimos, voy a volver a compartir, ya vimos que cuando estamos validando datos, yo puedo muy bien agarrar la información desde una hoja del mismo documento, no de otro documento, no de otro libro. Ahora, ¿dónde es mejor colocar la información? ¿Traerla desde otra página o colocarla en algún lugar de la misma página, pero digámoslo así, escondido? ¿Qué creen ustedes? Se abre el debate, porque esto sí me interesa que lo discutamos, porque les va a pasar. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es bueno tener la información en otra hoja, como en este ejercicio, o es bueno tener la información aquí? O escondida. Yo considero que escondida mejor, Lincia. ¿Pero en qué parte? ¿En qué parte? Qué bueno, la señorita Nancy lo hizo como una broma. Fíjense que acá pasan dos situaciones. Y le voy a ser honesto. Si ustedes mandan un documento con una lista desplegable, pero mandan el documento donde la información va a estar en una hoja tal cual nosotros lo hemos hecho acá, la mayoría de gente me elimina esta página. Y al eliminarme esta hoja, me veo afectado con los resultados de la hoja donde se está llamando esa información. Daría error. Aparte de que le da error, usted ya no sabe, o bien dicho, la persona que lo borró no va a saber ni qué valor el que tenía. Porque vamos a hacer el ejemplo ahorita. Vamos a borrar esto. Vamos a crear la lista desplegable. Y la vamos a traer de la otra hoja. Para entenderme mucho mejor. Entonces, acá solamente es una simple lista de nombres, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, y no hay problema. Pero, como esta hoja, desde mi punto de vista, porque yo no sé quién configuró o cómo configuraron esto, yo la elimino. ¿Y por qué? Ah, no hace nada, sino que me quite espacio. Miren, le quedaría el valor, pero ya esto ya no me funciona. Solo el que estaba utilizando. Exacto. Ya no. O sea, esa era. Está seguro que era jueves. Y empieza uno la duda. Está seguro que era ese día. Me imagino porque ahí quedó. ¿Y cómo sé? No, no sabemos. Entonces, por eso es de que mi recomendación es
que si ustedes van a trabajar con este, con lista desplegable, esta información esté hasta el final. Y si no quieren ponerlo al final, déjenlo a la mitad de la página, déjenlo a la mitad de la hoja. ¿Por qué? Porque si yo sigo insertando filas, esto va a ir bajando. Pero si ya, ya la dejo exactamente que termine acá, y si inserto una, ya no me va a poder insertar, le va a dar error, aunque acá nunca le va a cambiar nada. Le voy a contar una historia de la vida real. Hace años, en una compañía donde yo laboré, estábamos buscando la manera más confiable de evaluar unos activos de información, buscando una implementación de una norma de seguridad de información ISO 27001. Y la mejor manera que se nos ocurrió fue que toda la información estuviera en una hoja, pero que estuviera oculta. Así nadie estaba modificando las evaluaciones de riesgo, a pesar de que a mí me quedaban las copias, digamos los originales, porque yo era el encargado de ese sistema. Entonces yo iba guardando toda la información y buscaba un consolidado. Entonces, toda la gente se admiraba de que la lista desplegable aparecía por arte de magia porque nunca encontraban la información. La gente que me ayudaba a unificar sí sabía dónde estaba, pero sabían que no se lo tenían que decir para evitar que alguien eliminara una información. Entonces, yo ya lo pasé, yo ya lo sufrí. No lo sufran ustedes, escóndanlo. Si está protegido, fíjense de que puede estar protegida la celda, porque sí puede estar protegida la celda y le va a funcionar. Porque acuérdense de que usted primero va a hacer la... Va a transcribir toda la información y después va a hacer la lista. Y después que haga la lista puede proteger las celdas y no va a pasar nada. El problema está en que si se necesita hacer una modificación y usted ya no es la dueña de esa hoja porque la ascendieron, ¿cree que se va a acordar de esos pequeños detalles a la hora de arreglar esas hojas? ¿O decir más adelante cuál era la contraseña? Porque a ustedes se les ha dicho de que las contraseñas tienen que ser sumamente seguras y que no tengan nada que ver con ustedes. Y es lo mejor que uno puede hacer, pero cuando uno entrega toda esta documentación, casi nunca le coloca contraseñas o se acuerda las contraseñas 1 o 2 años después, si es que no las ha modificado. Por eso es que yo casi siempre ando buscando un documento y así le voy a contar. Hay un documento de texto que solo yo sé dónde lo tengo y dónde están todas las contraseñas cuando yo se los coloco a archivos como este que estamos haciendo. Yo nunca les coloco contraseñas porque las escondo. Pero si en un dado caso, puedo decir algo. Windows a ustedes les pide que cambien contraseñas en la empresa cada 30 días. Perdón, cada 90 días. Es la política que colocan en los servidores. Regularmente yo coloco una contraseña tan difícil como es el país de América. Un país de América y el año en el que estoy. La primera letra mayúscula. 4 números y el final el símbolo de numeral. Windows nunca le va a decir de que esa contraseña es fácil de hackear porque el país más pequeño, quiero ver, Brasil, que son 6 letras, pero usted está colocando una B mayúscula, después de Brasil estaría colocando el año de ahora que es 2023, y ahí sube a 9 y le coloca un carácter especial que puede ser el numeral. Entonces, de 6 más 4 hace 10, más 1 hace 11. Ya pasa. Pasa el filtro de Windows. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Licenciado. Ande. Una pregunta. Por ejemplo, en esa lista, siempre tengo que desplegar la lista. Por ejemplo, si hay un archivo súper largo, digamos, una lista súper larga. Y digamos, yo quiero buscarla. Por ejemplo, aquí la última en esta lista que hemos hecho es
viernes, domingo. Ajá. Y con solo poner en la celda, digamos, la D, que ya me aparezca domingo, no se podrá. No. Eso es, ahí usted se está metiendo en otro lío. Ahí se está buscando un autocomplementar y eso es con una función. Ah, ok. Ya. O sea, que yo ponga la D y ya me aparezca automáticamente. Ajá, sí, eso es autocomplementar. No, eso okay. Ya... Eso ya está en otro nivel, eso está en el nivel de programación. Es una manera en la que uno cada día va buscando la manera de resolver las cosas y hacerlas mucho más fácil. Sí se puede, pero con otras funciones. Listo. Ok, no sé si hay alguna duda, alguna pregunta en este ejercicio. Si no, acá está esto. Este solamente es que ustedes coloquen un registro que aquí dice que debe permitir solamente 4 números. El sexo tiene que ser hombre y mujer. Y la especialidad, pediatra, odontólogo y cirujano. Y esto debería ser el precio o el valor, el sueldo base, porque va a ser por día. Vamos a colocar aquí el sueldo base. Traten de hacerlo. Traten de hacerlo. Solo les quedan 3 minutos para hacerlo, por favor. ¿Alguna duda, alguna pregunta de cómo se hace este ejercicio, muchachos? Solo trabajamos 3 columnas, Pedro. Sí. Esta, esta y esta. Y los días trabajados solo sería el número que ustedes quieran. Y el sueldo sería días trabajados por sueldo base y estuvo. O sea que ese quedaría de la siguiente manera. Aquí ya tengo la primera, en especialidad, otra vez una lista, y aquí está la especialidad, y aquí tengo el sueldo base. Hay que nos enseñe inglés la compañera. ¿Mande? Hay que nos enseñe inglés la compañera. Ah, vio, señorita María Teresa. Dentro de poco, solo inglés nos va a estar hablando. No, acá está, entonces en especialidad, pediatra,
el sueldo base de 167, los días trabajados, pongámosle 30, y esta persona va a ganar 5,010. Ya. Tan difícil como es. 167 días laborales, perdón, 167 dólares por día, está bueno. Cabal lo que ganamos aquí. Nosotros lo apoyamos. Ahí se va a dar cuenta que el inglés gramatical es completamente diferente al inglés de técnico. Es uno de los retos que uno tiene cuando aprende inglés, que uno solo le enseñan el inglés gramatical y después a uno le toca que estar trabajando con el inglés técnico. Para muestra un botón. Ustedes saben lo que es esto. Bueno, yo creo que sí. Uy. ¿Saben qué es esto, verdad? El equipo, ¿no? Lo Ajá. que se puede tocar de la compu. Exacto, pero si ustedes lo... si hablamos... Si recolocamos acá. ¿Qué sería? Primera vez que lo ven, ¿verdad? Ahí se los dejo de tarea. Eso significa ferretería en inglés. Así que si ustedes van a los Estados Unidos o algún país de habla inglesa y vean hardware, se van a dar cuenta que es una tienda. Ok, muchachos, sería hasta mañana, perdón, hasta el lunes, Dios mediante, mañana no nos vemos. Feliz fin de semana, que descansen mucho y nos vemos el lunes, Dios mediante. Lick, ¿esta es la última clase ya o no? No, esta es la 15, son 20, nos queda la otra semana y ya finalizamos con esa, no me creo. Okay. Ya está la nueva inscripción para el siguiente curso. Creo que sí, hablen con Victoria, ahora creo que usted fue el que escribió acerca de eso, no me acuerdo qué fue el que escribió. Entonces, no es. Están listos todos, empiecen a ver eso con Victoria. Bueno. Ok, muchachos. Sí, en el correo lo mandaron. Perdón, señorita Doris. Al correo lo enviaron. Ah, ok.